¡Buenos días, mundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué malo huele, tío! ¡Huele como si hubiese ido a ser una cloaca aquí al lado! ¡Dios mío! ¡O sea, qué olor más malo, tío! ¡Es muy pestilente! ¡Ya también voy para abajo a ver qué está pasando aquí! ¡Porque, verdad, no entiendo nada! ¡Mira, ya está tocando el timbre! ¡Voy, voy, voy! ¡Madre mía! ¿Pero qué está ocurriendo el día de hoy, hombre? ¡Noob! ¿Qué tal, compañero? ¡Espera, cierra, cierra! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, compañero? ¿Qué te pasa? ¿Está todo bien, Noob, compañero? ¿Qué ocurre? No, tengo un problema. ¿Qué problema tienes? A ver, siempre tienes un problema, Noob. A ver, cuéntame, compañero. ¿Qué te primero ocurre? Es que todo el mundo tiene que dar 15.000 likes y se tiene que suscribir porque si no, sus casas se van a llenar de datas. No, pues chicos, eso es reto de likes, reto de 15.000 likes. Todo el mundo tiene que suscribirse porque si no llegamos al reto de 15.000 likes, nuestra casa estará llena de ratas. ¡No! Dios mío, no me digas eso. Ratas, no, por favor. O sea, otro mob, sí. O sea, otro animal, sí, otro bicho, pero una rata en mi casa, no. O sea, oye, ¿qué problema? ¿Cómo que? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Es verdad que no me has dicho. A ver, ¿qué te ha ocurrido? Mira. Vale, sí, te sigo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que mirar? A ver, ¿qué pasa? ¿Ves mi casa? Sí, tu casa ahí, tu casa de tierra de toda la vida. Sí, que el otro era tu casa. Problema. ¿Qué problema hay? A ver, cuéntame. Hay una invasión de datas. ¿Cómo que hay una invasión de ratas? ¿Qué dice? Que hay una invasión de datas, literalmente. ¿Dónde? Espérate. ¿Mi casa? Un momento, pero eso lía tan mal por las ratas. Sí. O sea, Vale. ¿Y qué hacemos ahora? O sea, oye, yo no sé nada de control de plagas y esas cosas, ¿eh? O sea... Bueno, pues no sé, pues te pegas con ellas a puños. Bueno, dices, pero... a mí venidme con la cara destapada. ¿Pero qué es eso? ¿De verdad que hay una rata aquí? ¡Pero mátala! ¡No me gusta nada, maldito bicho! ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde han salido, Noob? ¿Pero qué has hecho para que vengan todas estas ratas? ¡Cuidado! ¡No he hecho nada! Vamos, ahí está. ¿Cómo que no has hecho nada? ¿Seguro? Que de repente apareció... Oh, a ver, es que no tiré el váter en un mes. ¿Cómo que no has tirado el váter? O sea, de la cadena en un mes. O sea, exacto. Y estaba todo eso lleno de caca, básicamente. ¿Pero qué les pasa? Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Que te viene! ¡Cuidado con las ratas! ¿Pero qué ocurre? Dios mío, las ratas esas están ahí como buscando cosas. Mami, no, compañero, cuidado. Hay que darlas ahí. Hay que hacer limpieza. ¡Cuidado! ¡Ay! Dios mío, que vienen un montón. ¡Ay! Tío, ¿pero cuántas hay? Oye, tú, que me pegas, que me matan las ratas, tú, pero esto qué es. Cuidado, no, compañero, que te matan, con cuidado. Dios mío, tengo que vienen tres ratas a la vez, pero ¿qué es esto? Dios mío, que me matan. Dios mío, las ratas, tío, malditas ratas. Venga, a vuestra casa. Vale, he matado ya una, se me queda una. Vale, fuera, ahí está. Perfecto. No, compañero, ¿consigue acabar con las ratas? O sea, sí. Madre mía, pero ¿qué has hecho en tu casa? O sea, madre mía, tendrías que haber tirado de la cadena. O sea, no sé por qué haces eso, Noob. Eso es antihigiénico, compañero. Ya, oye, me han matado, pero bueno. Que hay otra aquí detrás, tú, maldita rata. Espérate, que hay otra aquí detrás, pero ¿qué están haciendo? What the fuck, pero que hay un montón aquí. ¡Code, que te pegan todas! Vale, no, tranquilo, yo le surro a todas. Toma, venga, vale, perfecto. Vale, ya no queda ninguna rata más, ¿no? ¿Ok? Sí, todo perfecto. Sí, la amiga de... ¡Ah! Cuidado, que hay más. Cuidado. Ahí está, perfecto. Oye, hay un problema, me faltan cosas. ¿Cómo que? Es verdad, aquí te faltan cosas. Tu comida, Noob. Se han comido todo. Mira. Y la caca que había en el váter también, compañero. O sea... Me da asco. Oye, creo que las ratas, escúchame, es que tú no lo sabes, ¿vale? Pero creo que las ratas tienen una rata reina. ¿Cómo que? ¿Una rata reina? ¿A qué te refieres? O sea... Pero vamos a ver, ¿qué es, tonto o qué? O sea, ¿me estás diciendo que estas ratas estaban trabajando para otra rata más grande? Sí, creo que ha estado llevando mis cosas, porque me faltan cosas. Sí, aquí sé que te faltan cosas, la comida y algo más, te falta seguro, pero entonces, ¿dónde está esa rata reina? No lo sé. Un momento, no estará en mi casa, ¿no, compañero? No lo sé, esperemos que no. Por eso olía tan mal esta mañana, no puede ser, no hay nadie. Vale, perfecto, creo que no, ¿eh? O sea, bueno, pero hay que estar atento. ¿Qué ocurre, Noob? ¿Sabes algo del tema? No, que muchas gracias, que ya puedes irte. ¿Cómo de grande es la rata reina? No. ¿La has visto? Mira. ¿Qué pasa? Ve hasta el McDonald's. ¿Cómo que? ¿Qué dices que las ratas están en McDonald's? No, que vayas hasta el McDonald's y que mires las dimensiones del edificio de cerca. ¿Cómo que? ¿No me digas que la rata es así de grande? Pero... vale, a lo mejor las ratas salen del McDonald's o algo, yo qué sé. Pero es que ese edificio es muy grande. No puede haber una rata así de grande, vamos. Es que no, eso es imposible. O sea, a ver, esa idea de que hay como una rata gigante ahí, no la apoyo, la verdad. Mira, me voy para mi casa, o sea, de verdad. Ya estamos ya con la misma. O sea, es que no entiendo por qué. No, a ver, ¿por qué no eres higiénico? Es que así pones en peligro la integridad de todo el pueblo, compañero. Pues porque soy un noob, los noobs no sabemos hacer cosas. ¿Cómo voy a saber ser higiénico? Pues bueno, es que, no sé, tiene sentido, ¿no? Que si no lavas las cosas, no limpias, ¿vale? Dejas la caca ahí al aire. Lo pillas, no pues, lava. Ya, pero a ver, la cosa es que has llenado todo el pueblo de rata. Por tu culpa, básicamente. O sea, ah, pues eso, me pones nada, está atado a un saco. Pero, no, y encima te indigna, pero ¿qué te pasa, tío? Oye, que encima te ha ayudado a matar las ratas, pero ni un gracias ni nada. Pero que, oye...
Bueno, pues nada, pues voy para mi casa. Venga, nos vemos, nunca, compañero, ¿eh? Venga, a ver si cuando tienes un problema vienes a hablar conmigo otra vez. Es que, Dios mío, de verdad, venga, yo no lo entiendo. Sí, sí. Y me huele como... huele como un poco mal, tío. ¿Qué es eso? Momento, he visto algo ahí gigante. ¿Qué es eso que hay ahí arriba? ¿Ahí arriba hay algo? ¡Un momento! ¿Qué es eso? Pero... ¡no me digas que son las ratas gigantes! ¿Pero qué hace encima de mi casa? ¡Noob, compañero! ¡Noob! 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 ¿Qué no puede ser? ¡Noob! ¡Abre la puerta! ¡Corre! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué ha encontrado? La rata reina está ahí arriba. ¡Mira el pedazo de cola! O sea, que me he quedado flipando. Es que he visto una cola ahí y me he quedado como... ¿Qué es eso? ¡Míralo! ¡Ey, es la rata gigante! ¡Qué asco! Sí, sí, tanto que qué asco, pero ¿qué haces ahí encima de mi casa? ¿Por qué no está en tu casa? Ya me cuentas. Hasta luego. Pero ayúdame. ¿Pero cómo quieres que mate yo a eso? Si me ha costado matar a una rata pequeña, ¿cómo voy a matar a esa cosa, a esa mole gigante? Échame una mano, al menos. No, pero... ¡no! ¡No, por favor, noob! ¡Abre la puerta! ¡Noob, échame una mano, ayúdame! Compañero, ¿qué es el único que está aquí ahora mismo conmigo? ¡Noob, que es muy grande, tío! Que esta rata es muy grande, que me va a destrozar la casa. ¡Las almas! ¿Cómo que no? Pues vamos a la comisaría y tomamos prestadas una, ¿qué más da? Es no verdad. La que lo hace. Te cierro la puerta por si acaso. Venga, Noob, tenemos que ir a pillar armas. Bueno, no sé, a ver, cuando está en peligro la integridad de todo el pueblo y va a acabar destrozado por una rata gigante que va a cachar la cabeza de todos los habitantes y va a destrozar todos los edificios, pues yo creo que no está mal, compañero, no sé, tú verás. A ver, ¿qué? ¡Oh! ¡Aquí está, compañero! Vale, perfecto. Aquí tengo el arma perfecta para trabajar aquí, ¿vale? Y el lanzallamas también para mí. Vale, perfecto. A ver, no, compañero, a ver, ¿cómo te lo comento, vale? A ver, vamos a seguir una estrategia, ¿vale? Si quieres, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. El arma, ¿vale? Te la dejo para ti. Toma, con todos los cargadores, ¿vale? Y déjame a mí solo el lanzallamas, ¿vale? Vamos a hacer esta estrategia, ¿vale? Tú vas a tener un montón de cargadores. Tú vas a ser el francotirador, bueno, a distancia media, que tienes una AK, ¿vale? Pero a ver, tú sigue por aquí, compañero. Ven. Vale, vamos a hacer una estrategia. Tenemos que hacer control de plagas, ¿vale? Ya hemos acabado con lo que viene siendo, pues, las ratillas pequeñas, ¿vale? Y ahora tenemos que ir a por las ratas... ¿Pero por qué? ¿Por qué lanzas huevos? Perdón. Bueno, a ver, continuamos. Entonces tenemos que controlar la plaga, ¿vale? Tenemos que erradicar esa rata gigante, ¿vale? Entonces, a ver, la estrategia es la siguiente. ¿Ves, Nunco Paeno? A ver, yo voy a intentar quemar un poco a la rata, ¿vale? Mientras tú le introduces por la zona quemada, ¿vale? La zona que está en carne viva, las balas, ¿vale? La metralla. ¡Espera! De tu AK-47. ¡Espera! ¿Qué ocurre, Nunco Paeno? Desde la azotea mejor. ¿Cómo que? Es verdad, desde la azotea. Vale, yo iba a subir a una montaña, pero claro, no había caído y que aquí podemos subir hasta la azotea y vemos a la rata desde una posición mucho más favorable. Noob, compañero, eres usted un gran genio. Madre mía, chaval. Es que el Noob, de verdad, nunca pensé que haría estas cosas, pero por fin el Noob está siendo de utilidad. Compañeros, muchas gracias. Bueno, que realmente esto está pasando por tu culpa, pero bueno. Dios mío, mira el pedazo, rata, pero ¿qué es eso? Pero que es igual de grande que yo que sé, que la fuente. Noob. Oye. ¿Qué ocurre, Noob? ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Noob, compañero? Es que tengo desfiado. Creo que la rata te da alergia. No pasa nada porque mira, ahí voy a comenzar. ¡Toma, rata! ¡Fuera de mi casa! ¡Ah! ¡Pero casi me mato! ¿Pero qué haces, Noob, compañero? Pero súbete ahí a esto para nada. A ver, voy a intentar bajar ahí yo también. A ver, ahí está, vale, perfecto. Mira, poco a poco. ¡Opala! Así se baja con estilo y con suave. Vale, vamos ahí, Noob, compañero. Yo quemo a la rata. ¡Tú disparas a la rata! Vamos ahí, venga, vamos, fuera de este pueblo. Ahí está, la estamos mandando directamente a las montañas. Cuidado, Noob, que te va, cuidado, Noob, que te va, cuidado. Le estoy achicharrando, que viene. Vale, lo siento si provoca un incendio, pero es algo secundario, es un daño colateral. Vamos, Noob, dispárale. Vamos, Dios mío, da igual, por ahora no se está quemando ninguna zona. Intenta venir a por mí, lo que viene siendo la rata, pero no puede, compañera, ¿qué pasa, eh? Eres una simple rata, no puedes con la raza humana, con nuestro genio, con nuestra inteligencia, con nuestra estrategia. Si tengo dos de IQ. Bueno, da igual, pero a ver, las ratas no saben utilizar armas, a eso me refiero. ¡Toma! Al cadajete. Ahí está, achicharrada esa rata gigante. ¿Pero ya es incendio? Bueno, no pasa nada, mira, Noob, esto es muy fácil, ¿vale? Ahora se hay que esperar a que llueva y listo. Si es que eso funciona así, de toda la vida, compañero. Bueno, lo importante es que hemos conseguido acabar con lo que viene siendo la rata gigante, ¿vale? O sea, ahora ya sabes lo que hay que hacer, hay que seguir unas pautas de higiene para que eso no vuelva a ocurrir, compañero, ¿ok? No más ratas gigantes en Minecraft. Bueno, dejar esos huevos. Bueno, y ahora, ¿llamamos a los bomberos o qué hacemos? O sea, ¿cómo lo ves? Oye, que mi casa se está prendiendo fuego, Noob. ¿Qué hacemos ahora? Noob, mi casa. Ayúdame.
¿Cómo quieres que te ayude? Pues no sé, ¿cómo podemos apagar esto? ¿Tienes alguna idea para apagar mi casa? Sí, toma, toma, mira, tengo un cubo de agua. ¿Cómo que? No, un cubo de agua no. No, 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 esa agua. Esa agua no se usa. No, 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 eso no se pone. No, no. No, ¿qué haces? Pero que, Dios mío, no, no puede ser, no puede ser. Pero que vas a inundar todo el pueblo, pero ¿qué haces, maldito noob? Pero Dios mío, pero. Y mi casa tiene pleno ese fuego, así que esto no ha servido de nada, madre mía. Es una vuelta a liar, pero bueno, es como conseguir acabar con la rata gigante en Minecraft, madre mía. Pedazo bicho encima de mi casa.